colombianos con patrimonios superiores a los 8 mil millones de pesos y que no sean reportados a la DIAN tendrán sanciones penales como la cárcel. Cárcel de 4 años a altos evasores busca el gobierno nacional a través de la reforma tributaria que radicó ante el Congreso de la República. Industriales y comerciantes aseguran que la reforma tributaria que propone el gobierno es perversa. Es lamentable que tengan que ocurrir tragedias para que se cumpla la ley, dijo la ministra de Educación ante el accidente que le cobró la vida a un estudiante del Colegio de Inglaterra en Amazonas. La fiscalía captura a 3 implicados en el caso de la llamada Sala Andrómeda. Según las investigaciones, tiene una estrecha relación con el hacker Andrés Sepúlveda. Concluye el ciclo 29 de diálogos de paz. Gobierno insta a las FARC a asumir sin reticencias sus responsabilidades con las víctimas al tiempo que la insurgencia pide pactar un armisticio antes de la firma del acuerdo final. El presidente Juan Manuel Santos hace un llamado a los campesinos para que empiecen a presentar proyectos de sustitución de cultivos de coca pensando en el posconflicto. Fallas en protocolos para la atención de pacientes, principal causa de casos de responsabilidad médica en Colombia. Video registra cómo 6 delincuentes roban una vivienda del norte de Bogotá haciendo uso de una escalera humana. 20 millones de pesos fue el saldo del robo. 25 jugadores fueron convocados por José Néstor Pekerman para los amistosos ante El Salvador y Canadá. 5 caras nuevas tiene el equipo y sorpresivamente no está Daniel Torres. Katherine Ibargüen, candidata a mejor atleta del año en el mundo según la Federación Internacional de Atletismo. La moda y el deporte se unen por una buena causa, la detección temprana del cáncer de seno. Al final de la emisión desde la Sal College, los espero. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Cuando los bienes públicos se utilizan al servicio de tesis del gobernante. 2. Nuevo episodio del caso de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. 3. Bruce Willis popularizó Duro de Matar. Ahora, un magistrado registra nueva saga, Duro de Sacar. 1, 2 y 3, al cierre de la emisión. Buenas noches. Arrancó el trámite de una nueva reforma tributaria en el Congreso de la República con la erradicación de proyecto en el Congreso. La iniciativa contempla cárcel para los evasores que no declaren los millonarios capitales que poseen en el exterior. Se eliminan las devoluciones del IVA y se amplía la vigencia del impuesto del 4 por mil. Dentro de la reforma tributaria que propone el Gobierno Nacional al Congreso de la República se incluyeron sanciones económicas y penales para los altos evasores. Se trata del reporte que tendrán que hacer los colombianos que tienen activos en el país y en el exterior por encima de los 8 mil millones de pesos. La advertencia del Ministerio de Hacienda, gestor de la iniciativa, plantea sanciones penales de 4 años de cárcel para quienes no reporten su patrimonio. Si no lo hacen y la DIAN identifica esos capitales en el exterior, podrán estar expuestos a sanciones de tipo penal. Una vez aprobada la ley por parte del legislativo, los contribuyentes tendrán que iniciar un proceso para reportar sus bienes y activos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que podrían recuperar al menos 20 billones de pesos por dicha evasión. La sanción para quienes empiecen a ponerse al día será del 10%. A los colombianos que tienen grandes capitales en el exterior y que no los han declarado, esta es la oportunidad de hacerlo, pagando la penalidad del 10%. Este artículo dentro de la reforma tributaria será apoyado por un nuevo plan antievasión, el cual será propuesto por el director de la DIAN, Santiago Rojas, y será presentado la próxima semana. Pues el proyecto de reforma tributaria crea el impuesto a la riqueza, que reemplaza el impuesto al patrimonio y que grava a los altos patrimonios. La extensión del impuesto al patrimonio se mantendrá, pero con un nuevo nombre, impuesto a la riqueza, el cual tendrá recursos por 6.6 billones de pesos. Las tarifas irán de 0.2% para patrimonios entre 1.000 millones y 2.000 millones de pesos, 0.35% entre 2.000 millones y 3.000 millones y 0.75% entre 3.000 y 5.000 millones y superiores a este monto 1.5%. ¿Cuántos compatriotas tienen patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos? Aproximadamente 50 mil. Eso en una población de 48 millones de personas. El Gobierno Nacional considera indispensable mantener este rubro, ya que necesita mantener la financiación al sector defensa y de policía. Se han incorporado a las fuerzas militares más de 53 mil 500 soldados y a la Policía Nacional 83 mil 200 patrulleros.
Las tarifas con la nueva propuesta significarán una reducción. Por ejemplo, con patrimonio de 3.500 millones de pesos se pagaba 26 millones de pesos. Ahora se cancelará 11 millones. Pues este proyecto de reforma tributaria también propone la eliminación de la devolución de 2 puntos de IVA para las compras realizadas con tarjetas débito y crédito. Actualmente el impuesto de valor agregado IVA es del 16%, pero con las compras a través de tarjetas de crédito se hacía una devolución de 2 puntos a los consumidores con el fin de incentivar el dinero plástico. Sin embargo, se buscará en la reforma tributaria presentada por el gobierno al Congreso de la República dar por terminado dicho incentivo, ya que la medida significará 400 mil millones de pesos. Ya cumplió su papel la devolución del IVA, de 2 puntos del IVA a las compras con tarjetas de crédito. Por otro lado, se extiende el 4 por mil hasta el 2018, pero el mismo desaparecerá al 2022. El 2% de este gravamen irá para el sector agropecuario y los ingresos esperados son de 3.4 billones de pesos. Y por eso se tomó la decisión de prorrogar por este año 2014 el impuesto del 4 por mil y 2 puntos del 4 por mil destinados a la familia campesina. Los recursos que se mantienen por devolución de IVA nuevamente en el Fisco Nacional servirán como financiación al programa de antievasión. El exdirector de la DIAN, Horacio Ayala, criticó el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno. Señaló que no es un cambio estructural en el estatuto tributario como lo requiere el país. La reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República generó controversia y la crítica de varios sectores. El exdirector de la DIAN, Horacio Ayala, considera que el país necesita una reforma estructural con el fin de generar unos ingresos del mediano al largo plazo. Lo que se están haciendo son remiendos y en realidad el país todavía está necesitado de una verdadera reforma tributaria. De igual forma señala que con la actual propuesta seguramente se tendrá que buscar una nueva reforma el próximo año para financiar los programas de gobierno. Se están utilizando los mismos mecanismos de siempre con el fin de obtener recursos. Por el momento la reforma tributaria presentada por el gobierno, según Ayala, es antitécnica y puede afectar los flujos de inversión del país. La canciller María Ángela Holguín aseguró que es delicada la situación en la frontera colombo-venezolana por las acciones anticontrabando que emprendió el gobierno de Caracas y confirmó que hubo un paso indebido de la guardia del vecino país al territorio colombiano. El gobierno y los cónsules en Venezuela están apoyando a los colombianos detenidos en ese país acusados de contrabando por llevar un pequeño mercado. Sí es importante que la población sepa que, pues, que hay una decisión de parte del gobierno venezolano que es muy duro contra el contrabando. Nosotros hemos atendido a esas personas, evidentemente hay casos que son completamente irrelevantes en cuanto a la mercancía que se pasa, le hemos pedido a la Guardia venezolana, pues que mire esos casos. La canciller confirmó que la Guardia venezolana ingresó a territorio colombiano e hizo disparos y anunció que se reunirá el 20 de octubre con su similar de Venezuela. La canciller colombiana también hizo un llamado de atención al expresidente Ernesto Samper, secretario de UNASUR, quien afirmó que con la muerte de un diputado en Caracas se estaba demostrando la infiltración del paramilitarismo colombiano en Venezuela. Esta noche la Fiscalía hizo efectiva la captura de 3 militares implicados en el caso de la denominada Sala de Interceptaciones Andrómeda. Julián Quintana, director del CTI, aseguró que hay una estrecha relación entre este caso y el del hacker Andrés Sepúlveda. La Fiscalía General capturó a los cabos del Ejército Luis Alberto Moreno y Carlos Alberto Betancourt, así como Wilson Leonardo Torres, agente de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según las investigaciones, el caso de la sala de interceptaciones ilegales Andrómeda está relacionado con el del hacker Andrés Fernando Sepúlveda. Andrómeda, cuando es descubierta por la Fiscalía General de la Nación, sigue su actividad delictiva a través de la oficina de Andrés Sepúlveda. También hizo referencia a la principal hipótesis. Esto era una oficina delincuencial paralela al Estado. Vendían esa información contenida lícitamente para fines ilícitos. La colaboración de Sepúlveda ha sido importante. Con esto también confirmamos la información que nos han dado Andrés Sepúlveda en el sentido de que está colaborando con la Fiscalía y hemos avanzado demasiado. La Fiscalía los acusará por los cargos de cohecho propio, espionaje y violación de datos personales ante un juez de garantías. Desde La Habana, el vocero de las FARC, alias Iván Márquez, propuso trazar ya los términos para un armisticio, mientras que el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, pidió a las FARC asumir de manera categórica su responsabilidad ante las víctimas.
El ciclo 29 de diálogos por la paz de Colombia concluyó hoy con la exigencia de ambas partes a no más estigmatizaciones ni amenazas contra las víctimas que viajen a La Habana. Al cierre de esta ronda, en la que se produjo la visita del tercer grupo de víctimas, el gobierno consideró que las FARC deben asumir su responsabilidad de manera más categórica. Las circunstancias concretas de diversos acontecimientos las examinará una comisión de la verdad. Pero este es el momento de asumir responsabilidades de manera nítida, sin reticencias. La guerrilla insistió en su propuesta de trazar ya los términos de un cese bilateral de fuegos. Preguntémonos con transparencia absoluta, luego de tener en nuestras manos tres acuerdos parciales y el preludio de la discusión de los temas decisivos, si vale la pena que continuemos matándonos mientras llega la firma del acuerdo de paz. Las FARC pidieron al gobierno protección para todas las víctimas, a lo que respondió el jefe negociador Humberto de la Calle. Queremos rechazar una vez más las amenazas contra miembros de las delegaciones de las víctimas que han venido a la mesa y reiterar el compromiso que el gobierno desplegará toda su capacidad para garantizar su protección. A través de un comunicado conjunto, las delegaciones informaron que el próximo 20 de octubre retomarán las conversaciones y el 29 tendrá lugar la visita del cuarto grupo de víctimas. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Y a su arribo a Colombia, el general en retiro Luis Mendieta, quien hace parte de la tercera delegación de víctimas que viajaron a La Habana, se declaró insatisfecho con el encuentro y señaló que las FARC insiste en no reconocer el estatus de víctimas a militares y políticos. La respuesta de Iván Márquez, al contrario, fue casi que negativa, es decir, que los integrantes de la fuerza pública, ellos no lo consideran como víctimas, sino como capturados. Y aparte de eso, complementó en que los secuestrados, los dirigentes políticos que fueron o que estuvieron en cautiverio, pues los están considerando en este momento como prisioneros políticos. Tampoco se percibió por parte de ellos el dar ese primer paso hacia una actitud, qué sé yo, de perdón o reconciliadora. El caso de una mujer a quien por error en el diagnóstico le practicaron una cirugía para extirpar un tumor puso en evidencia las restricciones que imponen hospitales, clínicas y EPS en la práctica de análisis y procedimientos de laboratorio como una de las principales causas de fallas médicas en el país. El caso es analizado por abogados para establecer si se alega responsabilidad médica del centro asistencial y de los facultativos que intervinieron en el diagnóstico del paciente. Estamos ante la potencialidad de estar frente a un evento adverso de diagnóstico y de tratamiento médico que puede llegar a tener una responsabilidad penal. Colombia, por las circunstancias de las EPS, restringe mucho los exámenes a los médicos tratantes. Según las EPS, Colombia se rige por protocolos aceptados en la mayoría de los países. En Colombia se ha venido haciendo un esfuerzo por parte de todos los actores del sistema de salud en generar unas guías de atención que garanticen cuáles son los procesos que debe cumplir el paciente durante todo el trayecto. Casos como el de una sentencia del Consejo de Estado que da un ultimátum al gobierno para que pague más de 700 condenas por fallas médicas del desaparecido Seguro Social son apenas una muestra del problema. La ministra de Educación, Gina Parodi, aseguró que es lamentable que tengan que ocurrir tragedias para que se cumpla la ley al referirse al accidente en el Amazonas en el que perdió la vida una estudiante del Colegio de Inglaterra. La embarcación con la que colisionó la nave en la que se transportaban los estudiantes del plantel ya fue identificada en Perú. Según la ministra, las primeras informaciones apuntan a que el accidente en el que perdió la vida María Camila Velandia fue por incumplimiento de la ley de las embarcaciones que no podían navegar sino a partir de las 5 de la mañana en el Amazonas. Pues es lamentable que en Colombia tengamos que aprender a cumplir la ley con tragedias como esta. Que hay una regulación de turismo, de cómo debe ser el transporte fluvial, marítimo, y aparentemente lo que hubo fue un incumplimiento que terminó en una tragedia. Las autoridades se refirieron a las irregularidades que rodearon el hecho. La lancha que envió a los estudiantes del English School también fue identificada. La embarcación colombiana no tenía el permiso para estar a esa hora en ese lugar y no tenía las luces, lo que hace pues bastante complicada la situación. Presuntamente es una embarcación peruana que iba con destino a Iquitos. Tenemos información de la llegada de esa embarcación a Iquitos y ya la Capitanía de Puerto de Iquitos está haciendo las investigaciones del caso, coordinando con la Capitanía de Puerto colombiana. Por su parte, la Fiscalía anunció una investigación.
por el presunto delito de homicidio culposo. Hoy, en medio del dolor por la pérdida de María Camila, quien es velada en la funeraria Cristo Rey, sus compañeros de colegio le dejaron mensajes y rosas blancas. Mientras tanto, de los 11 estudiantes que resultaron heridos y fueron hospitalizados en la clínica del Country, solo 4 permanecen en el centro médico bajo observación. En un video de cámara de seguridad quedó registrada la manera como una banda delincuencial de forma cinematográfica ingresó a un apartamento de un empresario en el norte de Bogotá y robó más de 20 millones de pesos en objetos de valor. En el video se aprecia cómo a las 7 y 4 minutos de la noche, un vehículo de alta gama ingresa al edificio ubicado en el barrio Santa Paula de Usaquén con el propósito de distraer al vigilante. En ese momento, estos 4 hombres llegan al lugar y luego de percatarse de que el vigilante está distraído, hacen una escalera humana para impulsar a uno de ellos hasta el balcón del apartamento del segundo piso. Ya cuando el ladrón se encuentra adentro, los demás se alejan de la zona. 44 minutos después, uno de los delincuentes aparece y luego de que aparentemente da aviso por celular, el hombre que se encontraba en el apartamento salta del segundo piso con una maleta que lleva más de 20 millones de pesos en relojes, joyas y aparatos electrónicos. Los 4 delincuentes huyen con el botín en 2 vehículos de alta gama y con toda la tranquilidad del mundo, sin que los vecinos, el vigilante o la policía se enteren de lo sucedido. Según la policía, solo en Bogotá, en lo corrido de este año, se han reportado 2.100 robos a residencias como este. La cifra de robos en residencias en todo el país asciende a los 12.793 casos. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El presidente Juan Manuel Santos, durante la instalación de la Mesa Nacional Agraria, hizo un llamado a los campesinos para que presenten desde ya proyectos de sustitución de cultivos pensando en el posconflicto. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el posconflicto se tiene que desdibujar e identificar proyectos específicos en cada región. Yo creo que dentro de los proyectos que la cumbre va a presentar para financiar a través del Fondo de Fomento Agropecuario, deberían incorporarse unos proyectos piloto de sustitución voluntaria de cultivos y desarrollo alternativo, proyectos que ustedes propongan y que sean viables. El presidente Santos aclaró que dentro de esta sustitución no se trata solo de erradicar la coca, sino sobre todo trabajar con las comunidades para resolver este problema. Podemos ir adelantando tareas del posconflicto como una forma de mostrar a Colombia y al mundo que lo que acordamos es posible y es positivo para todos. El presidente Santos también reiteró la voluntad y el compromiso del gobierno en escuchar todas las peticiones que tienen comunidades indígenas, afros y campesinos para tener prontas soluciones. El gobierno presentó hoy al Congreso un proyecto de ley para crear y desarrollar zonas de interés de desarrollo rural y económico para hacer productivas tierras que hasta ahora no lo eran. El superintendente de notariado Jorge Enrique Vélez y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo llevaron la propuesta a la Cámara. Las zonas de interés de desarrollo social y económico SIDRE que plantea crear el gobierno no legalizan baldíos, no formalizan baldíos, no es una solución a la problemática de tierras. Esto es un proyecto fundamentalmente para ser productivo. Unas zonas aisladas del país que hoy no tienen la posibilidad de generar producción de la tierra. El plan contará con terrenos del Estado, baldíos adjudicados a campesinos y tierras de particulares. Que nos vamos a juntar todos para que todos ellos trabajen en un solo proyecto productivo para generar, obviamente, producción de la tierra en Colombia. El gobierno garantiza créditos y comercialización. No tiene que entregar la tierra, no tiene que vender la tierra. La alianza es una alianza para la producción, no una alianza para la propiedad de la tierra. El plan no comprende zonas de reserva campesina, parques nacionales, zonas de desplazados. Todo eso lo tenemos nosotros en el registro, lo que permitirá tener el control de que eso no vaya a ocurrir. El proyecto se desarrollará, haya o no acuerdos con las FARC en La Habana. La constructora CDO sabía 8 meses antes del desplome de la Torre 6 que el edificio Space tenía problemas en su estructura. Así lo concluye un estudio realizado por expertos de la Universidad de los Andes. El informe final es contundente. CDO sabía 8 meses antes de que se le cayera la Torre 6 que era un peligro. Unos asentamientos importantes que se registran en el eje R3 y que se reportan como mayores a los permitidos en febrero del 2013. Y la falla estuvo en una columna que terminó deteriorando otra. En el estado en que estaba el edificio, cualquier evento sísmico pues que se le acercara, digamos, al nivel de diseño que se especifica para ese edificio, hubiera generado el colapso del edificio. Y queda una pregunta por resolver. ¿Por qué enviaron trabajadores al edificio luego de haber dado la orden de evacuación? Todos fallecieron.
Las conclusiones de la Universidad de los Andes serán entregadas a la Fiscalía y a la Procuraduría, entre otras entidades, para su respectivo trámite. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia. Por medio de decreto, la Alcaldía de Bogotá reajustó las tarifas de taxis. El aumento en la carrera mínima es de 300 pesos y comenzó a regir desde hoy. El alza en las tarifas de taxis tiene un objetivo, formalizar la profesión. Prestaciones sociales en el marco de lo que es la prestación de taxis. La nueva tabla quedó así, de 3.600 a 3.900 pesos, con un aumento de 300 pesos se fijó la tarifa mínima. El banderazo que se da solo cuando para el taxi, 2.000 pesos. Y los recargos nocturnos y festivos, 1.900. Al aeropuerto, 3.900 y al terminal, 500. La medida desde ya comenzó a regir. Solo podrán cobrar la nueva tarifa una vez tengan el tarjetón actualizado. El distrito estudia en los próximos meses aplicar nuevas tarifas para Transmilenio. Subsidios y prórrogas a los operadores de Transmilenio dejan ver un deterioro en la flota del sistema. Las decisiones le han costado a la ciudad más de 1 billón de pesos. Los buses, como el de hoy, incluso se quiebran en plena vía. Les entrega en bandeja de plata unas prórrogas multimillonarias. Estamos hablando de billones de pesos sin revisión previa de la flota. Ahí está el bus de hoy de Marsella, plum, cataplum. Para los usuarios, los buses a los que se les amplió la vida útil 3 años más, ya no aguantan. Ya tienen un estado muy deplorable. Que se parta ya me parece terrible. La prórroga a los buses y operadores de Transmilenio, según cifras oficiales del Consejo de la Ciudad, le ha costado a la capital del país 1.2 billones de pesos. Hoy los operadores presentaron una aparente solución que está bajo la lupa de los órganos de control, convertir todo el sistema en uno eléctrico. El índice de capitalización de la bolsa cerró al alza. La tasa de desempleo, que se ubica para el mes de septiembre en 5.9% en los Estados Unidos, arrastró a los mercados internacionales a confiar y a cerrar en terreno positivo. Acorde con este cierre, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finalizó la semana en 1.54% de valorización. Preferencial Grupo Sura fue la acción más valorizada, ganó 4.45%. Canacol Energy fue la acción perdedora del día, hoy cayó 8.26%. La acción preferencial de Semargos fue la acción más transada, hoy movió 88.300 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar ganó 4 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Sí. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá hasta el próximo lunes en Colombia será de 2.026 pesos con 20 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.000 pesos y lo venden en 2.030 pesos. Un euro cuesta 2.534 pesos con 77 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en 2 dólares con 6 centavos. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 16,44 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta 89 dólares con 74 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.110 pesos. Pausa comercial, quédense con nosotros. Al regreso hablamos de los convocados de la Selección Colombia. El turbante está de moda y hoy adquirió un nuevo objetivo: solidarizarnos con las mujeres que padecen o que han padecido cáncer de seno. Después de comerciales, los espero con este desfile. Además, el nuevo fichaje de Victoria's Secret. Ya nos vemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a los deportes en CMI. Ustedes saben que el próximo 10 y 14 de octubre la Selección Colombia va a estar jugando un par de amistosos contra El Salvador y Canadá. Bueno, precisamente hace un par de horas el técnico argentino José Pekerman dio a conocer la lista de 25 convocados para esos encuentros, dentro de los cuales hay varias sorpresas. Dos centrales, por ejemplo, Jason Murillo del Granada de España, así como también, por supuesto, Pedro Franco del Beşiktaş. En el arco, David Ospina, Camilo Vargas y la primer cara nueva, José Fernando Cuadrado. Defensas, Cristian Zapata, Pablo Armero, Camilo Zúñiga, Santiago Arias, Eder Álvarez Balanta, Pedro Franco y Jason Murillo, que son los nuevos en la saga. Los volantes son Freddy Guarín, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Carbonero, Abel Aguilar, Juan Fernando Quintero, Carlos Sánchez, James Rodríguez, Alexander Mejía, Jimmy Chará y Edwin Cardona, que son las novedades en la zona de creación. Y en la delantera están Falcao García, Jackson Martínez, Carlos Vaca, Adrián Ramos y Teófilo Gutiérrez. Sorpresivamente, el técnico José Néstor Pekerman dejó afuera de la lista a quizás el mejor volante de recuperación que tiene el fútbol colombiano en este momento. Daniel Torres de Santa Fe fue ignorado por la selección. El cuestionamiento por esta ausencia fue evadido por el entrenador. Hablo de los jugadores que hoy están convocados acá. De los 25 jugadores le puedo responder lo que quiera. De los que no están, no puedo hablar porque sería una falta de respeto para los que están ahora acá.
Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano, está 472. El servicio de envíos de Colombia. Santa Fe y Nacional van a jugar este domingo a las 5:30 de la tarde en el Campín, el que va a ser sin duda alguna el partido más atractivo de la fecha 13 en la Liga Pozón. La ilusión de la familia Cardenal empieza por los más pequeños. Santa Fe no solamente lidera la Liga Postobón, sino que hace 7 partidos no conoce la derrota y llega con el ánimo arriba para el clásico del próximo domingo ante Nacional. Sabemos que son los clásicos, hay un solo resultado que gana. Es el que espera la gente, que está esperando la gente, como cuando juega con Millonario, con Nacional. Quiere la gente que gane. Creo que va a ser un lindo partido y una linda oportunidad para Santa Fe ratificar todo lo... la buena campaña que estamos haciendo. Aunque en las huestes verdolagas el ambiente no es el mejor, sus jugadores confían en una victoria frente al líder del campeonato. Quiero ir a ganarles y si meto gol lo celebraré porque los goles son amores. El encuentro entre bogotanos y antioqueños será el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Atención porque hace pocos minutos Huila venció 2-0 a Chico en el Guillermo Plaza Salcid. Y aquí están los goles entonces, el primero de Juan Fernando Caicedo, solo la tuvo que empujar ante el pase de Didier Moreno. Allí está la repetición, solo tuvo que empujarla, estirarse un poco. Y ahí estaba el primero para el Atlético Huila, eso a los 20 minutos, a los 51 el segundo. Gran pase, sin duda alguna, de Juan Fernando Caicedo y anotación de Hernán Ignacio Echalá. Ahora hablamos de Katherine Ibargüen, sin duda alguna orgullo colombiano porque acaba de ser nominada por la Federación Internacional de Atletismo como una de las mejores 10 atletas de la temporada. La reina del salto triple sigue sumando premios y nominaciones. Hace una semana Katherine Ibargüen recibió el premio Mujer Deportista del Año en Colombia y hoy la Federación Internacional de Atletismo la puso entre las 10 nominadas para la mejor atleta del planeta. Y es que Katherine Ibargüen tuvo un año redondo, ganó la Liga Diamante con autoridad. La colombiana sumó 28 puntos, mientras que su perseguidora, la rusa Yekaterina Koneva, solo pudo sumar 8 unidades. Además, el pasado 18 de julio en la parada de Mónaco, Ibargüen logró la mejor marca del año y de su carrera, un salto de 15 metros 32 centímetros. Su principal competencia para conseguir este premio será la etíope Gensebe Dibaba, quien impuso este año plus marca mundial en 1500 y 3000 metros. Antes de terminar, no se pierdan por nada del mundo la telepolémica este domingo a las 10:15 de la noche. Todo en deportes y quedan en manos de Andreina Solórzano. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Salle College en Bogotá, en donde se realiza Me le quito el sombrero. Un desfile que exalta el valor y la importancia de la vida, inscrito dentro del mes de la sensibilización del cáncer. Los diseños de turbantes que hoy son presentados en el marco de la pasarela Me le quito el sombrero tienen una mirada solidaria. La diseñadora Diva Rosa es egresada y quiso aportar ella, como mujer, sus dotes, sus diseños. Mujeres unidas para dar importancia al mensaje de la detección temprana, tanto del cáncer de seno como el de próstata. Según las estadísticas, una de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama, convirtiéndose así en la principal causa de muerte oncológica en la mujer. El autoexamen se convierte en el principal aliado. Un cáncer de seno en estadio 1, que es un estadio muy temprano, tiene una sobrevida mayor del 90% con los tratamientos que tenemos en la actualidad. Mañana la Liga Colombiana contra el Cáncer realiza el Partido por la Vida, donde sobrevivientes del cáncer de seno y figuras reconocidas se unen en torno a un balón para llamar la atención y generar conciencia sobre la detección temprana. La cantante Sandra Jaramillo, sobreviviente, es una de las participantes. Que te vaya bien es la canción que compuso al cáncer luego de haberlo superado. Y es una canción muy alegre en la cual le digo, mire, gracias, yo no le pedí que viniera, pero igual es muy valioso lo que aprendí en este momento, pero también le digo que te vaya bien y quédate bien lejos. Que te vaya bien, quédate bien lejos, que nunca regreses. La vida cambió, ya pasó el diluvio, mira que amanece. La celebración más importante de los alemanes llega a Bogotá. Se trata del Oktoberfest. 6 millones de personas de todas las nacionalidades se reúnen por estos días en Múnich, Alemania, en torno a la cerveza, la comida y la buena música. Una tradición que data del año 1810 y que tiene particularidades como el vestuario. Tiene un corsé al medio y tiene un delantal. Y
Y el delantal, dependiendo de dónde se abroche, significa cuál es tu estado, ¿no? Si eres casada, si eres soltera o si estás buscando nuevas aventuras. Los capitalinos tendrán la oportunidad de acercarse a la cultura bávara y disfrutar de esta celebración. La reina de la fiesta es la cerveza, claramente. Tenemos 7 marcas de cervezas alemanas. Tenemos una programación cultural muy amplia con mucha música alemana. El evento, al que se espera asistan alrededor de 8.000 personas, se realizará en el Parque Guaymaral mañana y el domingo. Hasta el 6 de octubre paga con tus tarjetas de crédito Corbanca o Helm y recibe hasta el 35% de descuento en tiquetes aéreos con LAN. Más información en www.bancocorbanca.com.co o en www.grupohelm.com. Victoria's Secret anda en búsqueda de nuevos angelitos y al parecer el nuevo fichaje de la firma se encuentra dentro de la casa de las polémicas hermanas Kardashian. La firma Victoria's Secret comenzó la búsqueda de sus nuevos angelitos. Uno de sus nuevos fichajes sería la hermana menor de las Kardashian, Kendall, de 19 años, quien tras su participación en Semanas de la Moda e importantes campañas publicitarias ha despertado la curiosidad del gigante de la lencería como nueva imagen. Aunque el contrato aún no está firmado, personas cercanas a la marca de San Francisco afirman que están esperando que la joven llegue de Europa para hacerle una jugosa oferta que al parecer no rechazaría. Hay polémica en el Congo por el concierto del cantante Akon, quien, según su equipo de logística, apareció en una burbuja transparente para evitar contagiarse del letal virus del ébola. La estrella del R&B Akon se lanzó a la multitud dentro de una burbuja plástica durante su concierto en el Congo. En vez de ser considerado un acto creativo e innovador, muchos han acusado al artista de cínico y extremo, pues aseguran que quiso protegerse del virus del ébola que ha cobrado varias vidas en el país africano. Hoy me despido desde La Salle College en Bogotá en el evento Me le quito el sombrero, un desfile de moda con conciencia. Que tengan una excelente noche, nos vemos el lunes. Chao. Después de comerciales, nuestros temas de hoy. 1. Cuando los bienes públicos se utilizan al servicio de tesis del gobernante. 2. Nuevo episodio del caso de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. 3. Bruce Willis popularizó Duro de Matar. Ahora un magistrado registra nueva saga, Duro de Sacar. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. ¿Sabían ustedes que el señor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no se opuso en su momento a lo que ahora prohíbe? En el 2004, siendo senador, esa corporación aprobó la Ley 916, que expidió el reglamento taurino y que avaló las corridas de toros. Sin embargo, siendo alcalde, cerró la Santa María para impedir su uso en corridas de toros, prohibición en la que persiste a pesar de claras órdenes de la Corte Constitucional. El problema es grave por lo siguiente. Una cosa es que al gobernante no le gusten los toros y otra que los prohíba. A mí personalmente me parece un acto salvaje y sanguinario. Pero respeto profundamente el derecho de los ciudadanos a pensar en forma diferente a la mía. No me gusta que se limite de ninguna manera la libertad individual que consagran nuestras leyes. Es que una cosa es que el gobernante no sea de color, por dar un ejemplo, y otra que pretenda prohibir el ingreso de la gente de color a algún lugar público. Existen ya 6 sentencias en las que la Corte avala las corridas de toros y el alcalde sigue con argumentos que ya fueron rebatidos para tratar de dilatar la orden de la Corte. Si realmente es tan enemigo de la violencia contra los animales, en lo que comparto íntegramente su posición, no entiendo cómo durante muchos años fue observador pasivo del sanguinario, salvaje, perverso y brutal espectáculo de las peleas de gallos. Como al alcalde le gusta abusar del uso de sus facultades, vean en lo que anda ahora para burlarse de la sentencia de la Corte. El próximo domingo se llevará a cabo una marcha por los derechos de los animales a la que yo quiero asistir, pero me llama mucho la atención que la marcha parta de la Plaza de Toros. Y aquí viene lo más grave de todo. Comenzó a circular una serie de panfletos convocando a la marcha y amenazando de paso a los novilleros que protestan en la Plaza de Toros. Y se están transmitiendo mensajes en las estaciones del sistema Transmilenio
convocando a los habitantes a participar en la marcha por la vida animal. Los novilleros temen que la marcha derive en hechos de violencia contra ellos. Incluso están pensando en denunciar penalmente a las directivas de Transmilenio por la utilización indebida de un bien público. Es la costumbre del alcalde. Así lo hizo al ordenar a Canal Capital transmitir sus arengas, como lo hacía Goebbels en la Alemania del nacionalsocialismo, doctrina que parece seducir al alcalde. 2. Una respuesta del gobierno de Panamá tranquilizó a las autoridades de nuestro país, que prendieron alarmas ante la posibilidad de que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, pudiera legalizar su estatus migratorio en el vecino país luego de perder el asilo. Resulta que en Panamá se inició una jornada de regulación de migrantes, denominada Crisol de Razas, que permitirá a cientos de extranjeros legalizar durante los próximos 2 años su situación en el vecino país. El temor que tenían las autoridades colombianas es que la exdirectora del DAS aprovechara la jornada para obtener un permiso temporal de residencia. Incluso, el gobierno colombiano envió una comunicación a su similar en Panamá preguntando por los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a tener un permiso de residencia temporal en Panamá. La respuesta tranquilizó. El primer requisito que exigirá Panamá a quienes aspiran a legalizar su estatus migratorio es la presentación del pasaporte. Y resulta que a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, le robaron hace 3 años su pasaporte en Ciudad de Panamá y nunca solicitó un duplicado, pero además, hace 3 meses, el Tribunal Superior de Bogotá, por solicitud de la Fiscalía, le canceló el pasaporte a la exfuncionaria. Así que es posible que aplique para una residencia temporal en el vecino país. 3. ¿Ustedes han visto alguna de las películas de Bruce Willis de la saga Duro de Matar? Pues en Colombia hay un personaje que, según magistrados, ha resultado duro de sacar. Se trata del magistrado Francisco Ricaurte, que sigue dando ejemplo de cómo eludir el cumplimiento de una orden judicial. Duro de sacar. Cuando todo parecía indicar que por fin el magistrado Ricaurte iba a acatar la sentencia del Consejo de Estado, que le ordenó dejar su cargo en el Consejo Superior de la Judicatura, al ser anulada su elección, sus apoderados radicaron un nuevo recurso. El último que le queda, el de súplica. Así vuelve a interrumpirse la ejecución de la sentencia que emitió la sala plena del Consejo de Estado hace 2 meses. ¿Qué sentido tienen los desesperados intentos por seguir dilatando su cumplimiento por seguir en la judicatura? En la sala administrativa a la que él pertenece, es donde se nombran jueces y se distribuye el presupuesto de la justicia, que asciende a 2,7 billones de pesos. ¡Billones! Hasta el lunes, que descanse. Atención, hace pocos minutos las autoridades en Cali encontraron los cuerpos de 8 personas muertas en la finca La Marina, del corregimiento La María, en el sur de la ciudad. Las víctimas de la masacre son todos hombres mayores de edad y fueron ultimados con armas de fuego, según la policía. A esta hora el CTI realiza el levantamiento de los cuerpos que estaban maniatados. Las autoridades manejan la hipótesis de que la masacre pueda estar relacionada con ajustes de cuentas entre bandas criminales. CMI se abstiene de revelar las imágenes por la crudeza de las mismas. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI La Noticia.